animaciones, de cosas, de proyectos. Sí, pues son 30, 34 años de que ya físicamente no está con nosotros este gran luchador, este gran ídolo de la lucha libre, el estandarte mayor de este deporte. Y pues obviamente lo extrañamos, extrañamos sus luchas, extrañamos pues su presencia, ¿no? Sobre todo yo como su hijo, pues extraño la presencia de mi papá, pero bueno, siempre trato de estar al pendiente de su personaje, de que su personaje siga estando activo. Y este año ha sido de muchas sorpresas, porque son sus 100 años que estamos celebrando. Entonces hemos hecho una gran cantidad de eventos, y este 5 de febrero, pues como siempre, estamos aquí al pie de su estatua aquí en el barrio de Tepito. ¿Funciones especiales? Pues hemos tratado siempre de que el santo esté presente, y lo de la presentación que tuvo en la película de Coco fue algo, la verdad fue un gran homenaje hacia el santo. Yo creo que a todos los que lo vimos, aunque sea segundos en la pantalla, nos dio mucha emoción que estuviera el santo presente, como estuvieron otros grandes ídolos de México, que no mencionan de todos los nombres, pero el santo sí lo mencionamos claramente, y eso para mí fue un gran logro, que una empresa como Disney y Pixar lo tomara en cuenta. Las rejas de Chapultepec, también la exposición de las rejas. Ahorita tenemos una exposición que se extendió todo el mes de febrero en Puebla, en la Casa de la Cultura, que la verdad está muy bonita la exposición. La exposición del Metro Guerrero, que está como estandarte el santo, y es permanente también para la gente que quiera visitar la exposición, pues está en el Metro Guerrero. Y pues muchas, muchas cosas que estamos siempre tratando de hacer para honrar la memoria del santo. Es un proyecto que me tiene muy contento, es un proyecto muy esperado, y estamos trabajando ya sobre todo esto. ¿Qué magia tiene? Magia del santo es por generaciones. Tú puedes ver niños, por aquí hay algunos niños que aunque no lo conocieron físicamente, lo han conocido a través de sus películas, a través del Hijo del Santo, porque los niños o los jóvenes que han seguido al santo, pues muchos señores ahorita, no sé, ya señores, me vieron luchar cuando eran niños a mí en el toreo, tendrían unos 10 años, yo en ese tiempo a lo mejor tenía 20 años, entonces pues es curioso cómo, y estos papás le transmiten a sus hijos el amor por el santo, los abuelitos. Aquí hay señores que crecieron con mi padre. Entonces, esa es la magia del santo. Y a la gente no le interesa saber quién está debajo de la máscara del santo. La gente quiere al santo. Y a pesar de que por ahí hay algunas fotos o sabemos su verdadero nombre, nos interesa el santo. Entonces, es mucha la magia alrededor del santo. Yo muy bien, muy contento de haber cerrado un buen año, el 2017. Sobre todo pues en compañía de este joven que es el Santo Junior, porque a mí me hubiera gustado mucho poder luchar con mi padre en un ring, no hubo esa oportunidad, pero ahora estoy disfrutando mucho a mi hijo, y este año yo creo que va a estar muy tranquilo en cuestión de lucha, porque me quiero enfocar en trabajar para la serie. Entonces voy a luchar, pero eventualmente, y ahorita pues él también, la prioridad es la universidad, pero Si hay algunos eventos que nos gusten, vamos a participar en ellos.